amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Brass, bienvenidos a esta primera entrega de Car Mechanic Simulator 2021 que traemos hoy al canal, prácticamente un mes y medio después de que haya salido al mercado, pero ya sabéis que hemos estado teniendo un paréntesis de unos 15 días de descanso en el canal sin subir ningún vídeo, sin publicar nada, y ahora retomamos esta nueva temporada con este juego fantástico que ya trajimos en su momento en la versión 2018 al canal y que ahora lo traemos de nuevo tras haber jugado hace unos meses la demo de este juego. Venga, vamos a entrar en el juego y a ver qué nos depara el juego como tal. La demo ya la vimos y la verdad estaba muy muy bien. Con novedades, con cosas nuevas, con cosas más o menos heredadas de lo anterior, pero estaba bastante bien. Bueno, vamos a empezar por el menú. Voy a hacer un pequeño parón para la configuración, pero no lo vais a notar siquiera. Así que primero quería mostraros el tutorial, porque yo ya he estado trasteando un poquito por aquí, pero quería mostraroslo. Vamos a ver, el tutorial, no lo voy a hacer porque realmente no hay nada que hacer. El tutorial es algo tan simple como que cada vez que pulsamos en uno de los apartados del mismo, lo que nos aparece es un vídeo en el que nos explican determinadas cosas, pero no tenemos ningún tipo de locución verbal y para explicarnos realmente lo que tenemos que hacer, sino que simplemente es un vídeo a partir del cual tenemos que hacernos a la idea de qué es lo que hay que hacer. Fijaos, cambio de aceite, lo mismo, nos dicen lo que tenemos que hacer ahí con el subtítulo, pero realmente no hay una locución que nos diga tienes que hacer esto, tienes que ir a este apartado, tienes que hacer esto otro. No tenemos nada de eso, simplemente pues un vídeo explicativo. Bueno, pues como no tenemos nada que ver en el tutorial y obviamente no lo vamos a hacer, deciros que la versión que tenemos ahora mismo del juego es la 1.08 con dos DLCs. Dos DLCs que son el de Nissan y el Electric Car. Y nada más, en la galería tenemos una serie de coches que son los que tenemos disponibles, algunos de los que tenemos disponibles actualmente en el juego, ya que los de los DLCs aquí no aparecen. Y deciros que, por ejemplo, bueno, las marcas ya sabéis que son marcas inventadas. Esto parece, si os fijáis en este coche de aquí, que forma parte del DLC, el logo tiene cierto parecido con Alfa Romeo, pero no nos, lo que nos dice es Autotutto. Bueno, tenemos, como veis, 4x4 16 coches en cada página. Son 5 páginas de coches, es decir, 80 coches en total. Y bueno, hay algunos coches que sí podemos decir a ciencia cierta que por ejemplo este es un Lamborghini, esto es un Mini de toda la vida, a ver si nos lo carga, a ver, esto es un Mini de toda la vida, no es un Griffin, para qué nos vamos a engañar. Y os voy a mostrar, bueno, ya veis, parece incluso la versión, iba a decir la Countryman, pero no es la Countryman. Fijaos, tenemos el coche. Ahí volveríamos a... Uy, me estoy liando. Vamos a ver, aquí. Pinchando ahí tenemos una visión sobre el apartado mecánico del coche. Ahí podemos escuchar el rugido de su motor. Abrir sus puertas. Ver su interior desde fuera, obviamente. No podemos entrar adentro. Podemos modificar el color del coche, hacer un montón de ajustes en cuanto a la pintura, metalización, rugosidad, pintura incolora que viene a ser un barniz protector, me imagino, la tonalidad del coche la podemos variar, la saturación del color,
la claridad también. Bueno, distintos parámetros que bueno, ya iremos investigando a lo largo y ancho del juego. Habíamos visto lo de la pintura, sí. Y vamos a ver el aspecto del coche. Cerramos las puertas. El aspecto del coche, pues ya veis, oxidado y bastante estropeado. Lo volvemos a poner en su aspecto original. Y aquí lo que podemos es acceder al interior del vehículo para ver con detalle, pues, lo que es el interior. No nos permite conducirlo desde aquí, lo cual es una pena. Supongo que después en el juego sí que nos va a permitir el conducirlo. Y el último símbolo, obviamente, es para volver al panel anterior, bueno, al panel principal del juego. Bueno, pues nada más, en cuanto a lo que es el juego en sí. Lo dicho, voy a salir un momentito del juego, voy a hacer la configuración y ahora mismo estoy de vuelta con todos vosotros para iniciar la primera partida del juego. Bueno, pues vamos a crear una nueva partida. Ponemos nuestro nombre, obviamente, y como os decía hace un ratito, pues es cierto que he estado trasteando un poquito en el tema de los menús para configurar el juego, pero realmente lo que es en el juego como tal no lo he tocado. Así que vamos a ver los distintos modos de juego. Primero, tenemos cuatro modos de juego: fácil, normal, experto y sandbox. Aquí tenemos la explicación de cada uno de ellos. En el modo fácil es el modo de juego clásico simplificado, genial para principiantes, cosa que nosotros ya no somos, obviamente. Más cantidad de dinero inicial y encargos menos exigentes. Todas las partes de los encargos y misiones se descubren. Normal, modo normal. Juego clásico, encargos regulares con dificultad creciente. Eso es lo que vamos a escoger de entrada, que es lo que hemos hecho en su momento en Car Mechanic Simulator 18. Modo experto, solo para jugadores experimentados. Se han eliminado las descripciones, las piezas y los esquemas de los tornillos. Doble ganancia de puntos de experiencia. Esto es que se eliminan la figura que rodea las piezas cuando las estamos desmontando, básicamente, es lo que yo entiendo. Y luego el juego libre o sandbox, donde tenemos dinero y chatarra ilimitado y garaje totalmente mejorado. Encargos y misiones de la historia desactivados. Los logros están desactivados en este momento, en este modo, perdón. Bueno, pues como decía, vamos a escoger el modo normal, que me parece el más adecuado para jugar. Si es tu primera partida, te recomendamos jugar el tutorial básico. Obviamente no lo vamos a jugar el tutorial porque ya expliqué en qué consistía el tutorial y no tiene interés alguno. Y continuamos. El juego, como veis, carga perfecto hasta el 80%. Ahí carga como un auténtico tiro, pero a partir del 80% se queda clavado y le cuesta un poquito tirar para adelante. Bienvenido a Car Mechanic Simulator 2021. Aquí está tu nuevo garaje. Mira a tu alrededor y conoce tu nuevo lugar de trabajo. Tienes a tu disposición una antigua gasolinera reconvertida junto con sus alrededores. Cumple los encargos, compra y reforma coches y amplía tu garaje. Buena suerte. Bueno, pues nada, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos. Ahí tenemos la gasolinera, que no sé si podemos servir combustible también. No, no, no podemos. Autorrepar. Vale, estamos en la histórica Ruta 66. Vale. Lo que no sabemos es este camión. Decía que lo que no sabemos es si en qué estado estamos. Este camión, un camión grúa que no podemos utilizar. Vale, vamos por aquí. Esta zona está en obras. En la demo en su momento esto estaba finalizado. De hecho, si no recuerdo mal, en esta zona estaba el lavado de coches. Y esto venía a ser el tema del alineado de ruedas. Y esta zona de aquí, este edificio, era toda la zona de pintura, que tampoco podemos acceder a ella. No, no podemos acceder. Lo mismo que esta zona de aquí, tampoco podemos acceder a ella. Lo único que podemos acceder va a ser el taller como tal.
Sí, aquí tenemos la puerta que conectaba con la zona de al lado, que es lo que viene a ser la zona de chapistería, que tampoco podemos acceder. Y aquí en el taller tenemos un elevador, un autobús escolar, que tampoco podemos hacer nada con él. Una caja de herramientas. Palets y cajas cerradas con, supongo que piezas o material para el taller. Unos conos, unas cajas de bebidas energéticas, un compresor. Esto de aquí parecen más muebles de este estilo. Bueno, tenemos la máquina de cambiar neumáticos, la máquina de equilibrado, cajas de herramientas, eso sí, que no falten cajas de herramientas, el ordenador, un ventilador. El teléfono y un aparato de radio. Ese recuadrito amarillo es lo que no tenemos en el modo experto. Eso es lo que no tenemos en el modo experto. Veis que hay una línea amarilla que rodea toda la figura del aparato de radio o del teléfono o de cualquier tipo de accesorio que podamos utilizar. Pues eso en el modo experto es lo que entiendo yo que no tenemos. Vale, podríamos estar bien echar un vistazo al ordenador, pero prefiero que eso lo vayamos viendo según vamos trabajando. Así que vamos con nuestra primera tarea, nuestro primer trabajo. Aquí tenemos un coche, un Luxor Barón. Luxor Barón. Y aceptamos el encargo aquí. Ah, vale, nos ha trasladado a la parte de fuera donde está el Luxor. Lleno de polvo, lo vamos a enviar para adentro al elevador A para ponernos a trabajar en él. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Vale, esto es son información del coche, información del motor. Aquí tenemos los daños que tiene, lo que tenemos que reparar. Y aquí esto viene a ser la factura. Encargo modo historia, cambio de coste por cambio de aceite, otras tareas, bonus por tareas, y esto viene a ser la factura. Teníamos dos coches en el teléfono, en pedidos, así que fijaos, Enden Jagger. Vamos a coger este coche también. Vamos a coger este coche también. Aquí estamos, fijaos. No voy a decir qué coche es. Aunque supongo que ya todos os habréis dado cuenta que esto no es un Enden Jagger, esto es un Golf GTI, a todas luces, o por lo menos a mí me lo parece. Vale, este Golf lo vamos a dejar aquí y vamos a irnos con el que tenemos, con el coche que tenemos dentro. Vamos a reparar este vehículo, antes de nada. Abrimos capó, por inercias ya. Y revisamos los trabajos que tenemos que llevar a cabo. Cambiar la bomba de combustible, cambiar filtro de aceite, cambiar filtro de aire redondo de dos carburadores, cambiar los cuatro neumáticos, dos pastillas de freno, cambiar el aceite, añadir líquido limpia parabrisas, cambiar líquido de dirección asistida y cambiar líquido de frenos. Vale, vamos a ver, vamos a empezar por los líquidos. Y así quitamos el líquido. Pero primero tenemos que darle en el tapón para que cargue y retiramos el líquido que tiene en el depósito. Vale. Rellenamos. Vale. Líquido de limpia parabrisas, repuesto. Teníamos que cambiar líquido de frenos. Ahí está. En el tapón para cargar la jeringa de extracción. Ahí. Y ahora rellenamos. Teníamos también que cambiar líquido de dirección asistida. Ahí.
líquido de dirección asistida, ahí está. Ahí. Extraemos el líquido que queda y reponemos con líquido nuevo. Y luego tenemos que rellenar el líquido limpia parabrisas. Vale. Líquido limpia parabrisas. ¿Y eso dónde va el líquido limpia parabrisas? A ver si lo veo. Líquido limpia parabrisas. Es que... Ah, el líquido limpia parabrisas es este. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el? Uy, perdón. ¿Cuál es el líquido que nos queda por cambiar? Filtro de aceite. Cambiar el aceite. Vale, nos falta por cambiar el aceite. Bien. El resto está. El resto de líquidos están. Vale, pues vamos a cambiar el aceite. Subimos el elevador. Y mientras acaba de subir, enviamos el depósito de drenaje al elevador. Ahí está. Trasladamos el equipamiento. Bien, perfecto. No, hombre, no, eso no lo quiero hacer. 4 neumáticos, tenemos que cambiar los 4 neumáticos y 2 pastillas de freno. Vale, vamos a empezar con los neumáticos. Y este tornillo está oxidado. Y este otro también está oxidado. Vale, ponemos bien la cámara para empezar a desatornillar. Venga, sacamos ruedas. Pastillas de freno, estas están en las últimas, fijaos. Solo con verlas ya sé cuáles están en las últimas y cuáles no. Y estas a todas luces están en las últimas. Vale, pastillas de freno. Neumático. Vale, aquí tenemos todos los tornillos en perfecto estado. Ninguno de ellos está oxidado. Bien. La pastilla de freno de aquí también está mal. Vamos a cambiarla también. Vale, perfecto. Vamos hacia atrás con esta rueda. Fijaos, este tornillo de aquí está oxidado, sí. Pero primero tenemos que cargar para que nos permita. Oh, ahí. Le aplicamos CRC. Porque yo sé que muchos de vosotros decís que es 3 en 1, pero no. No es 3 en 1. En los talleres, la mayoría de ellos, obviamente, cada taller utiliza el material que cree más conveniente, pero en la mayoría de los talleres lo que utilizan es un producto muy parecido al 3 en 1, pero que se llama CRC. Y que el bote normalmente es de este color. Así, azulito. Si puedo, y me acuerdo dentro de un rato, cuando acabe de grabar y vaya a editar, os pondré una imagen del bote de CRC para que veáis que es el mismo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos que hacer? Filtro de aire, filtro de aceite y bomba de combustible. Vale, la bomba de combustible está aquí. Esto es la bomba de combustible, lo que yo normalmente conozco como aforador, que es lo que indica el estado del nivel de combustible. Teníamos por aquí, no, me he equivocado, no sé en qué estaba pensando, pero faltaba, a ver, falta la bomba de combustible, que es lo que acabamos de sacar.
Nos faltaría el filtro de aceite, que lo tenemos que hacer desde abajo, y luego el filtro de aire, que obviamente eso lo tenemos que hacer desde la parte superior. Filtro de aceite. Vamos a por el filtro de aceite. Ahí está. Ahí está. Filtro de aceite. Bien. Y ahora sí que podemos ya bajar el vehículo para desmontar el filtro de aire y empezar a comprar piezas. Filtro de aire redondo de doble carburación. Ahí está. Bien, pues vamos ahora sí al ordenador. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. La tienda principal, la tienda de carrocerías, tienda de neumático, tienda de interiores, tienda de matrículas, tienda de caja de cambios personalizadas, tienda tuning, tienda de carrocerías tuning, tienda de llantas, tienda de electrónica, tienda de complementos y tienda de carrocerías. Por cierto, estoy pensando que aquí el tamaño de la rueda 215-75-15. Y son ruedas estándar, si no me... Uy, aquí no lo puedo ver. Es neumático estándar. A ver si me lo marca aquí. Sí, neumático estándar. Neumático estándar, tamaño 215-75-15. Neumático estándar. Son 4. 215. Vamos a ver. Modificamos la anchura, o sea, la talla, para que nos permita modificar la anchura, 215, 75, 15. Vale, con esto estaría, los cuatro neumáticos. Vamos a la tienda principal y aquí tenemos que comprar pastillas de freno. Tenemos aquí el apartado de frenos. Pastillas de frenos 2, nada más. Vamos a ver aquí la bomba de combustible. Vamos a poner bomba a ver si aparece. La bomba de combustible, bomba de agua. Aquí está, bomba de combustible. Filtro. Filtro de aceite V8, era este. Por el color, no me he fijado en el tamaño. Filtro de aire redondo de doble carburación, también este. ¿Qué más teníamos que haber comprado? Creo que nada más. Creo que nada más. Si nos falta algo, volvemos enseguida. En los próximos vídeos, lo que trataré de hacer será, pues, como hacíamos modo ensamblaje. No. Uf. Vamos a ver. En los próximos vídeos trataré de hacer lo siguiente. Y es que al final de cada vídeo meteré el siguiente coche para el taller. Y en ese impasse de tiempo que va entre que acabamos un vídeo y empezamos el siguiente, pues haré un listado con las piezas que tengo que cambiar y así no me equivocaré y no meteré, no compraré piezas que no tenga que comprar, ni me dejaré piezas atrás que realmente no sean necesarias. Vamos, no, las ruedas es lo único que podría ahora mismo. Ah, el depósito del aceite. Vamos a rellenar el aceite, ya lo hemos vaciado en su momento y vamos a rellenar el aceite. Ah, el filtro, claro, está pendiente el filtro y por eso no nos deja rellenar el aceite. Vale, pues el aceite lo dejamos para el final. Vamos con las ruedas, tenemos que desmontarlas. Ahí está, desmontamos la primera.
Tenemos que ir adaptándonos poco a poco al juego. Es cierto que hemos jugado hace, creo que 3 meses o así aproximadamente a la demo, pero obviamente se nos ha pasado ya, ya se nos ha olvidado todo lo que hemos jugado en esa demo. Vale, tercera rueda. Lo de desmontar los neumáticos es muy fácil. Vamos con el último de los neumáticos. Podemos empezar ya a equilibrar. No hay elementos con los que trabajar. Tenemos que acabar con uno para empezar con los otros. ¿Cómo que no hay elementos? No entiendo. ¿Por qué nos dice que no hay elementos cuando tenemos neumáticos y tenemos llantas? No lo entiendo. Vale, pues no, de verdad que no entiendo por qué no nos deja montar los neumáticos. Vamos a montar el filtro de aceite. Ahí está, filtro de aceite. Y vamos a ir a montar también. Ahí. La bomba de combustible. Bien. Bomba de combustible montada. Las pastillas de freno. Se nos ha olvidado comprar. Juraría que se nos ha olvidado. Pero primero, dejadme que lo compruebe. Sí, no, las tenemos compradas. Pastillas de freno compradas. Vale, vamos a montar las pastillas de freno. Y estoy pensando que eso de que no nos deja equilibrar la rueda, puede ser que nos hayamos equivocado al comprar los neumáticos. No quiero ni imaginarme que nos hemos equivocado al comprar los neumáticos. De verdad que no quiero ni imaginármelo, que nos hemos equivocado al comprar los neumáticos. Pastillas de freno. Ahí. Pinza. Vale, ya tenemos todo montado, faltan montar las ruedas y dejadme que lo revise porque yo juraría 215, 75, 15. Estas son las que están en mal estado. Y 215, 75, 15, las que están nuevas. ¿Por qué nos dice entonces que no hay elementos con los que trabajar? Ah, porque los tenemos que montar primero, claro. Tenemos que montar primero los neumáticos. Uf. Qué empanada mental que tengo yo ahora mismo, Dios mío. Por favor. ¿En qué estaría yo pensando para intentar equilibrar los neumáticos sin previamente haberlos montado? Dos. Venga, el tercer neumático. Y el último. El último ya de los neumáticos. Ahora sí que vamos a poder equilibrarlos. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí que los podemos equilibrar. Es una especie de juego en la que vamos colocando plomos para equilibrar los neumáticos. Vale.
Perfecto. Retirar piezas del equilibrador. Metemos una nueva llanta. Ahí está. Vale, pues me gusta este sistema de equilibrado. Bien. Tres ruedas ya preparadas. Último. Vale, tres plomos ha llevado este neumático, ¿eh? Esta llanta, mejor dicho. Vale, vamos a empezar a montar ruedas. No. No, vamos a ver. No sé qué. Me he equivocado en algo. Aquí, montar pieza. Vale. Venga, vamos a colocar tornillos, porque realmente ya queda muy poquito trabajo por realizar. Ahí está. Primer neumático instalado. Segundo neumático. Bien. Aquí está, tercero. Y el último neumático, el trasero izquierdo. Ahí está. Vale, creo que ahora mismo lo único que nos quedaría, antes de bajarlo, dejadme. Ahí, ahí. Aquí está todo. Cambiar aceite es lo único que falta, que realmente lo que falta es rellenar el aceite. Vamos a bajar el coche. Ahí está. Rellenamos el aceite. Vamos a ser generosos porque lleva una buena cantidad de aceite. Ahí. La varilla para ver el nivel de aceite está aquí. Y necesitamos un poquito más de aceite. Ahí. Yo creo que con eso es más que suficiente. De hecho, creo que ya nos hemos pasado. Varilla de aceite. Ahí está, al máximo. Perfecto. Perfecto. Cerramos el capó. Comprobamos nuevamente que todo está en verde, todo está ok. Ahí está. Y fijaos, la factura. Encargo modo historia, 935 créditos. Cambio de aceite, 25 créditos. Otras tareas, 65. Bonus por tarea, 633. Bonus por trabajo, 488. Precio total, 2106 créditos. Eso, esto de aquí abajo, los 2106, es lo que vamos a recibir. Teníamos 4000, hemos gastado 1002 créditos en las reparaciones, en materiales para las reparaciones. Que no sé exactamente de dónde salen los 1002. 935 y 65 son 1000. Pero los 1002 no sé de dónde salen. Tendré que intentar averiguar de dónde salen los 1002. Porque a mí me sale algo más. Si esto es el coste de trabajos, a mí me sale 1025 y no 1002. Pero bueno, no vamos a discutir por eso. Damos por finalizado el encargo. Y teníamos un coche fuera. Teníamos un coche fuera.
un Golf, un Golf GTI. Logro desbloqueado, job done. Bien, vamos a pasar este vehículo para el interior. Ahí está. Ya le tenemos en el elevador y este vehículo lo vamos a reparar en el siguiente vídeo. Y vamos a hacer lo que os decía antes. Desde el momento en que yo ponga punto y final al vídeo de hoy, me voy a dedicar única y exclusivamente a hacer un listado de las piezas que necesitamos para reparar este vehículo. Una vez que tengamos esas piezas listadas y llegue el día en que grabemos el vídeo, ya tenemos ese listado y ya no tenemos que andar continuamente viendo cuál es el listado de piezas que tenemos que comprar. ¿De acuerdo? Vamos a ir a tiro fijo con todas y cada una de las piezas. O por lo menos, a ver, posiblemente se nos pase alguna de por alto, pero no es lo mismo. Deciros que tenemos 99 puntos de experiencia, 100 de los 150 que necesitamos para subir de nivel. De momento, obviamente, estamos en nivel 1. Y tenemos 5.104 créditos. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a despedirnos. Lo vamos a hacer como siempre. Primero y antes de nada, pues daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros como siempre también que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy. Pediros que recomendéis el canal a vuestros amigos y conocidos, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre aquí en el canal. Por último, desearos ya que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.